tal? Estamos ya iniciando otro programa de Nepowatzitzin, ya me lo aprendí porque ya me mejor, regaña, sí, me regaña este Berardo, ¿no? Y bueno, él es el especialista. ¿Pero qué es esto? Bueno, es un modelo matemático del cual en programas anteriores pues hemos dado una breve explicación de qué se trata. Ahora lo que queremos es precisamente ahondar un poco sobre el tema y para ello, bueno, pues ya está por aquí Berardo. Este Berardo, bienvenido, qué bueno que nos acompañas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bien, pues hoy vamos a platicar analogías matemáticas. Cómo conciliar el modelo matemático formal de la matemática occidental con el pensamiento matemático mesoamericano. Entonces, hay una relación a las matemáticas que nosotros conocemos con las matemáticas, no sé si sea correcto, prehispánicas. Sí, okay. O matemática mesoamericana, es el lenguaje que hemos estado manejando. Y para ello tienes algunos apoyos visuales que seguramente nos van a servir un poquito para pues para ilustrar este contenido. Así es, pues vamos a ir repasando. Entonces vamos recordando algo de los programas anteriores. Pues vamos avanzando porque el tiempo apremia. Sí, por favor. Claro, sí. Vamos a ver entonces algunas imágenes que nos has preparado. Ahí tenemos definición y propósito de las matemáticas. Por favor, Everardo. Para ver esas analogías, vamos a recordar el propósito de las matemáticas, que es analizar, razonar. Y esto nos permite interpretar situaciones. Y ves lo que vamos a ver el día de hoy. Pasamos la siguiente, por favor. Entonces, a través del mundo, a través de las matemáticas, podemos interpretar la visión del mundo, ¿verdad? Desde cómo se creó el universo y cómo los seres humanos, en su evolución, cómo han ido creando esta visión matemática. Sobre todo esto, ¿no? Que han aprendido a observar, ¿no? Y a estar registrando. Sí, ese es el proceso científico. Exactamente. Observación, es correcto. Es adelante. Una visión de las matemáticas, ¿no? Así es, sí. Ok. La que sigue, por favor. Muy bien, aquí recordamos que Mesoamérica es una unión de sociedades, cómo crean una co-cultura y todo va en función del pensamiento a través del maíz. Pasamos la siguiente, por favor. Y aquí hay algo muy importante, lo que es el concepto de cosmovisión. Cosmovisión es un pensamiento social estructurado, es decir, la manera en que un grupo social se explica la vida, la creación del universo, cómo se organiza, la convivencia en la comunidad y el ambiente que lo rodea, y establece reglas, ideales y costumbres. Y me gustaría hacer la aclaración, la cosmovisión que tenemos en la actualidad, Berardo, es distinta a la que se vivía en aquella época. Eso es lo que vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver hasta dónde esa estructura de pensamiento prevalece. Okay. Y qué es lo que queremos pensar ahora. Muy interesante. Bueno, vamos a la siguiente. Muy bien. Muy bien, entonces aquí vamos a crear estas analogías. En la matemática formal, pues tenemos lo que es raíz cuadrada. Y ahora los jóvenes es muy rápido calcular la raíz cuadrada, nada más toman su calculadora claro. Y le pican el cuadrito y ¡pa! Pero vamos a ver la analogía de lo que hemos visto anteriormente. Raíz cuadrada, ¿de dónde viene? Raíz es origen y de cómo se forma un cuadro. Okay. Y recordamos que ese cuadro dimensional, donde todo está el cielo ordenado, las cuatro estaciones de la Tierra ordenada, y el propósito del ser humano con sus cuatro extremidades, de que sea ordenado a través del orden de su interior sutil. Perfecto. Entonces, eso sería la raíz cuadrada en el pensamiento mesoamericano. Pasamos, por favor. La siguiente, por favor. Siguiente lámina. Ok. Muy bien, aquí vamos a recordar cómo se forma un cuadro, un cuadrado, a través de unir lo que no está completo, aquí lo que se le llaman los números impares, los números nones. Aquí tenemos el primer número impar, es el 1, cuando lo unimos con el número impar siguiente, que es el 3, la unión son 4. Okay. Tenemos dos números impares y esto nos permite direccionar a formar un cuadro de 2 por 2. Siguiente número impar es el 5. Ya tenemos tres números impares, es el número de lados para formar un cuadro de 3 por 3, y la suma es 9. Y así sucesivamente vamos formando cuadros. 1, 3, 5, el siguiente número impar es el 7, 16, formamos un cuadro de 4 por 4. Entonces, eso es lo que nos indica raíz cuadrada, cómo formar cuadros a través de unir lo que está impar. Evidentemente esto es al infinito, ¿verdad? Al infinito, okay. Sí. Pasamos a la siguiente.
aquí está una de nuestras analogías. Aquí tenemos este libro de experiencias y geometría, uh-huh, en el cual nos dice cómo se forma un número piramidal. Entonces, el número piramidal se forma con una base de 4 y se forma el cucuruchito con el 1 y uh-huh, ahí se forma un 5. En el siguiente vemos el número piramidal es una base de 3 por 3, que es 9. Uh-huh. En medio tenemos un cuadro de 2 por 2, 4, y el puntito nos da el número piramidal, que sería 9 más 4 más 1, es 14. Ajá. Entonces, la pirámide en esta concepción del modelo formal nos está indicando que el 14 es el número piramidal. Pero aquí lo curioso pues, es que vemos un cucuruchito, y porque nos estamos remitiendo al otro lado, las pirámides de Keops, pues todas terminan en una puntita, ¿verdad? Pero incluso esto nos remite a Pitágoras, este Pitágoras, pensamiento, sí, porque claro, él también por ahí menciona que interpretó por los objetos naturales más abstractos, ¿no? Es decir, que otro de los pues de los padres de las matemáticas tradicionales, pues ya había trabajado estos. Sí, Pitágoras es clave para crear esta analogía del pensamiento mesoamericano. Ahora pasamos a la siguiente. Uh-huh. Nosotros vemos el número piramidal, que es para el pensamiento matemático mesoamericano. Pues aquí vemos una base, la misma base de 9, 3 por 3, uh-huh, y enseguida es un 4. 9 más 4 nos da 13. Y aquí por eso podemos razonar e interpretar por qué nuestras pirámides son truncas. Okay. Son truncas porque está creando ese número de la energía sutil ordenada. 9 más 4 es el 13, que es lo que ya hemos visto y repasado, que el 13 es el que ordena lo sutil, lo no visible, el magnetismo de la luna, lo vimos anteriormente. Entonces, uh-huh, el 9 más 4 es el 13, y esa es la explicación por qué nuestras pirámides son truncas. No es que les haya faltado material para formar el cucuruchito, uh-huh, sino tiene una lógica matemática. Ya. Uh-huh. Y bueno, aprovechar para recordarles a las personas que están viendo este programa, pues que antiguamente ya diste un sustento, así que ya están en nuestra plataforma, para que si hay alguna duda, pues lo vayan retomando. Vamos a ir regresando, ¿no? El número 3 es clave para poder analizar esto. Ok, la que sigue, por favor. Entonces, hablamos también anteriormente que es una pirámide, es la construcción de una montaña, uh-huh, que una montaña es el punto de conexión del ser humano con el entorno natural y su aspiración vertical ascendente para colocarse ordenadamente en el cielo ordenado. Esa es una montaña. Entonces, si no hay montañas, pues tenemos que construirlas, y por eso es la pirámide. Y la pirámide debe estar con esa concepción del número 13 ordenado. Muy bien. Correcto. Ok. Pasamos a la siguiente. Ahí está la montaña de lo que hablamos, que claro, es en el idioma náhuatl es el Altépetl. Entonces, el Tepe es la montaña. Esta es una formación natural y los hombres hicieron su reproducción para asemejar una montaña. Y en programas anteriores vimos que montañas sagradas, esa concepción está en todas las grandes culturas del mundo. Perfecto. Así está la analogía fundamentada. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos también, seguimos con Pitágoras. Claro. Y los números triangulares. Un número triangular, aquí vemos cómo se va formando 1 más 2. Y estamos formando un triángulo que es el 3, uh-huh, más 3, 1 más 2 más 3 es el 6, más 4, la base de 4, 3, 2, 1, uh-huh, y así sucesivamente vamos formando triángulos. A través de unir números constantemente vamos formando los triángulos. Y ya en el número 7 se ve muy claro, ¿no? Se ve muy claro, la base de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... vamos formando el triángulo, los números triangulares. Entonces, ¿qué es lo que estamos formando? Esa concepción de la numeración ascendente. Perfecto. Pasamos al siguiente, por favor. Y aquí nos da una analogía maravillosa, porque por explicar algo que estamos, bueno, o vamos a un pueblo, porque ya a veces difícilmente encontramos un metate o un molcajete. Uh-huh. ¿Y cuántas patas tiene en este caso, un metate? Pues a los que son curiosos, que se han dado la oportunidad. Que vayan a la cocina corriendo y vean, sí, cuánto. Sí, es que hay todavía. Claro, claro. Entonces un metate tiene 3 patas.
Y, e incluso otra vez, como dices, no porque haya faltado material, sino simple y sencillamente porque está esta postura, esta visión, y lo vemos en nuestra comida tradicional, en nuestros hogares, qué interesante. Entonces hacemos la analogía, ¿verdad? Y uh-huh. otra vez analizar, razonar e interpretar por qué un molcajete, uh-huh. este metate y un molcajete tiene tres patas, porque estamos formando un triángulo, y un triángulo es una montaña. Ok. Pasamos la siguiente, por favor. Antes es ese un molcajete, las mismas tres patas donde estamos preparando nuestros alimentos que nos da la tierra. Adelante, la siguiente. Y qué importante, Verado, porque cuando nos habíamos preguntado esto, ¿no? ¿Por qué tiene tres y no cuatro? ¿No? Si no es una cuestión. Bien, es aquí, bueno, aquí pues, no vayan a meter la mano, pero pues ahí está el tenamashli. ¿Cómo se prepara? Se tienen que formar tres piedras. Okay. Tres piedras para formar el fuego y poder preparar nuestras tortillas. Nuevamente entonces, presente la triada, ¿verdad? La triada, entonces los números triangulares están ahí inmersos, interpretando una situación cotidiana en nuestra alimentación. Pasamos a la siguiente. Okay. Muy bien, y aquí estamos mencionando en lo que es la mitología. En nuestra estructura de pensamiento es importantísimo incorporar ya también la mitología. La leyenda de los soles, eso está también en lo que se le llama la piedra del sol, los calendarios, donde va relatando la historia de la evolución de la humanidad. Y esta era que estamos viviendo, la del quinto sol, uh-huh. Que es a lo que nos referimos también en programas anteriores, la base es el maíz. Todos estos pueblos que se unieron para crear una cultura homogénea es en base a al maíz. Y la mitología nos está hablando de la creación del quinto sol, donde va pasando esa hormiguita, va a una montaña, encuentra el maíz y Quetzalcóatl lo trae para que sea nuestro alimento físico, mental y sutil de los mexicanos. Y por eso ahí el metate, que es lo que hacemos, ponemos el maíz, lo estamos moliendo y recordando con esas tres patas que de dónde vino de una montaña. Entonces esa es la forma en que vamos creando esas analogías matemáticas, y ahora sí lo ponemos a consideración. Nuestra forma de pensar sigue vigente, o qué es lo que queremos pensar actualmente. Entonces esto es lo que nos da esta posibilidad de analogías matemáticas. Pasamos la siguiente, por favor. Ok, espero que les haya dado tiempo de ver esta breve semblanza. Ajá. Y aquí tenemos otra representación emblemática de nuestro país. Y bueno, es importante, Verado, porque a través de la facilidad que tenemos de nuestros medios, pues tenemos contacto con otros países. Y una de las tradiciones más importantes que tenemos aquí es esta celebración de Día de los Muertos, que en países, por ejemplo, en Europa o en la Unión Americana, es más común que lo conozcan, pero en países de Europa, donde también tenemos oportunidad de llegar, esto les llama mucho la atención, la celebración de muertos, y tiene un significado. Tiene un significado, sí. Claro que eso lo vamos a ver más profundamente en otro programa, pero aquí hay que ver, y vamos repasando, ¿no? La base es un petate, uh-huh. donde colocamos una flor de color naranja, que es la unión del color amarillo con el rojo, es el color naranja, que es como el sol, la salida del sol, uh-huh. y la puesta del sol, todo un camino que sigue. Está el fuego, ahí se ve una copita, que es donde se coloca el copal, uh-huh. el copal, y aquí es donde están las semillas de maíz, en el altar de muertos, que es lo que ofrendamos, pues ofrendamos lo que ya se cosechó. La celebración de muertos es 1, 2 de noviembre, ya veremos las fechas, ¿no? Pero la fecha que vimos de la siembra del maíz, que es entre el 29 de abril al 29 de octubre, que transcurren esos 182 días, repasemos el programa anterior, uh-huh. es el periodo en el que se siembra y se cosecha el maíz. Entonces el 29 de octubre ya cosechamos nuestro principal alimento, el maíz, y lo estamos colocando en esta ofrenda que es que antiguamente se iba a la montaña. A la montaña para agradecerle a la montaña y agradecemos no solamente a los muertos que de generaciones muy próximas. Aquí se le agradece
a como dice la piedra del sol, a la evolución de toda la humanidad, toda la evolución que el ser humano ofrendó para que tuviéramos esta época en donde está el equilibrio. Entonces nosotros le ofrendamos en la montaña y le agradecemos a la evolución de toda la humanidad, y por eso le llevamos el maíz, le llevamos esta flor. Y qué importante esto que menciona Severado, porque seguramente toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que hacen el favor de ver estos programas, pues saben la importancia, la trascendencia de esta fusión mesoamericana, que muchos de ellos pues llevan a cabo sus tapetes escolares, sus ofrendas, pero que entiendan el significado, el trasfondo que hay en todos ellos. Pues yo creo que es el propósito, que con ustedes estoy muy agradecido de que podamos retomar y conocer lo que pensamos, a ver si todavía prevalece, ¿verdad? Ya se lo dejamos a consideración. Aquí está esta lámina, es de la tira de la peregrinación, donde vemos que los triángulos, están los triángulos. Entonces ahí tenemos cuatro triángulos en la fundación de lo que es esta ciudad de Tenochtitlan. Entonces pasamos a la siguiente. Si a esos cuatro triángulos formamos la numeración triangular, podemos formar del 1 al 91 y damos esa medida de las cuatro estaciones de cada 91 soles. Pasamos la siguiente. Vamos pasando la siguiente. Aquí vamos a lo que platicabas de Pitágoras. Vamos a ver cómo vamos a relacionar este pensamiento matemático occidental de Pitágoras, y vamos a ver cómo se relaciona con la estructura de pensamiento mesoamericano. Pasamos la siguiente. Vean aquí cómo se forman los cuadros, los triángulos, los catetos y la hipotenusa, que eso lo saben muy bien nuestros jóvenes, pero ahora relacionemos con lo nuestro. Adelante. Y que de alguna manera puede quedarles más claro, ¿no? Porque a veces el teorema como tal puede resultar complicado, ¿no? Mira, ¿qué estamos viendo? Lo que vemos, la cuenta. Si nosotros formamos un cuadro con 28 exterior, y que el 28 es la cuenta lunar, y incorporamos un cuadro de 20, que es la cuenta de la base vigesimal de las cuatro extremidades, vemos cómo se forman los triángulos, y se forma ese triángulo de Pitágoras, y se forma perfectamente, y podemos formar círculos, y al centro, pues ahí es donde le interpretamos por qué México significa el centro de la cuenta lunar. Mira. Y lo relacionamos con el teorema de Pitágoras. Qué interesante, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, que ya nos queda menos tiempo. Y aquí seguimos viendo cómo a través de formar cuadros, concepto de la raíz cuadrada, vamos uniendo cuadros de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 al infinito, y al unir esas dos líneas, vamos formando esa espiral y esa imagen infinita de la espiral. Esto se le llamará también con la medida dorada, pero exactamente. Me recordó, y qué bueno que lo mencionas, me recordó, le llaman el número fi, ¿no? La cantidad divina, pues, si no me equivoco. Sí. Así es. Así es. Entonces, aquí está, entonces aquí se ve que es la unión de las culturas, el pensamiento prevalece y es maravilloso. Perfecto. Esto. La siguiente, adelante, por favor. Ahí regresamos hay otras, adelante, a ver si podemos regresar. Ok, vamos cerrando, Everardo, vamos a hacer un resumen de lo que hemos comentado. Va a quedar pendiente para la siguiente, sí. Porque pues ya estamos llegando al final de esta emisión, pero pues yo quiero hacer un compromiso contigo para que en el siguiente programa retomemos parte de esto, para que le demos continuidad y para que les quede más claro, ¿te parece? Sí, siguen las analogías matemáticas. Va a ser muy interesante en la próxima sesión cómo vamos a relacionar la teoría del origen del universo con la numeración náhuatl, con esos cuatro momentos, cómo lo vamos a poder relacionar con la mitología. Ahí va a ser muy interesante lo que vamos a repasar, cómo la mitología náhuatl se relaciona con esos momentos de la teoría del origen del universo. Y don Albert Einstein, pues le ponemos penacho y van a ver que trabaja muy, muy bien, don Albert Einstein. Me encantó, Everardo. Bueno, pues estamos llegando ya al final de esta emisión, pero tenemos una cita próximamente para que, pues en compañía de Everardo, sigamos
avanzando en este modelo matemático tan interesante, estas analogías, estas similitudes. Y por supuesto quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, aquí en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas. No te vayas, sigue con la programación de DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Gracias, hasta pronto.